fuera del arco, para que si la pelota pase, definas con el arco solo. Si vos te pegás, si vos te vas al medio del área, te encimás con Fran. Vamos a hacer un cambio ahora. Salís un poquito, va a entrar Agustín. ¿Estamos? Pega la rocha para atrás, el segundo le pega porque... sale bien, o sea... Thank you very much all. It's a pleasure to receive in my country and help for the time that we enjoy a lot with you. Thank you very much. Signals are very sharp. Estuvo, identificaste, es 2 contra 1 porque levanté la mano así, pero estoy esperando. Oh, nothing good happened, so now you blow the whistle. Entonces, al hacer esta señal. All right, anything else? There was a number of 2-on-1s that could have been called. Hubo un. No, no, no. Oh, okay. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se My name is Chris Mulholland. I'm the technical coordinator for Power Chair Football Conference of the Americas, and I used to be the international director of referees for FIFPA. Well, this weekend what we did is we had training for the referees and for the classifiers for Power Chair Football in Argentina. We also had some Uruguayans here and a representative from Chile, and we're teaching to train referees for the program here in Argentina. Well, I grew up as a soccer player. I'm originally from Germany. I was a child in Germany. And then I refereed in the United States, and I retired. I refereed MLS, Major League Soccer, and I retired from that. And my son is a power chair football player now. So he and I found out about this sport about 11 years ago. And then because of my knowledge, somebody said, you should be a referee in the sport. So here I am. Mi nombre es Sonia Díaz Valdés, soy la directora de la Fundación Oportunidad Uruguay, que es la encargada de desarrollar el fútbol en silla de ruedas motorizada en este país. Y bueno, vinimos acá a participar de la clínica de referees y de clasificadores. La verdad que fue una experiencia muy importante y una gran oportunidad el poder participar de una clínica de estas características con los mejores clasificadores y referees de la FIFA.
y vinimos con 8 personas más de Uruguay, así que ya nos vamos preparando para poder organizar otro torneo con mejores referees y clasificadores también en la región. Yo soy Eliana Cabaza, neuróloga infantil de la Fundación FLEN, y ella es Leticia Biaggi, especialista en terapia intensiva pediátrica. Y estamos acá en la capacitación para aprender a poder clasificar a los jugadores de Power Chair. Creemos que es importante que chicos con capacidades motoras diferentes puedan desarrollar un deporte, formar parte de un equipo, ¿sí? Saber lo que es un entrenamiento, y además porque sabemos que es muy importante para cualquier tipo de patología, para la salud, para el desarrollo cardiovascular, la función respiratoria y muscular, practicar un deporte. Personalmente creo que es muy importante cuando damos un diagnóstico a un chico, a una familia, que en su momento puede ser muy duro. Esto es una herramienta para demostrarle que puede tener un nuevo estilo de vida, que puede formar parte de un equipo, que puede tener una mejor calidad de vida. Hola, mi nombre es Pablo del Puerto, soy árbitro de la Asociación de Fútbol Argentino y vine a realizar una capacitación para fútbol para chicos en sillas de rueda motorizada. Estamos acá con la Fundación de Power Chair Argentina ayudándolos para que este deporte se difunda y crezca. Ha sido una clínica muy seria, ha venido gente de los Estados Unidos a capacitarnos, gente que está hace muchos años con este deporte y aprendiendo de los que más saben de este deporte, vamos a ser buenos referees o capacitadores en este deporte. Este fin de semana estuvo buenísimo, realmente estamos muy contentos porque pudimos tener la clínica que estaba tan esperada. Vinieron nuestros amigos de Estados Unidos y Canadá, nos ayudaron un montón, enseñaron todo lo que era arbitraje, reglas de juego, también todo lo que es clasificación. Fue buenísimo, vino gente de Brasil, Chile, Uruguay y más de 100 personas nos visitaron. Hi, I'm Ambassador Noah Mamet, and this is the first time I've been here to see Power Chair, and it was an incredible experience. It was very exciting. It was 1-0, so it was a defensive battle, but there was so much energy and passion from the players and the fans and the family, and I think it's, I heard it's changing the life of many of the kids and adults to find a new sport that they can do and excel in. It's very exciting, very proud of them, and I was really happy to be here.